te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! Tú tienes dos días ya con una situación en tu casa, ajá, con tu esposa, donde en las noches no te ha guardado cena por el mismo tema de que hay un tema, ¿verdad? Ay, Dios. Y una espérale, mañana... El mismo tema de que hay un tema. Hay un tema, okay, entre los dos. Ok, ok. Porque así y, es que tu mujer se desquita de ti, que no te guarda cena. Y la barriga vacía. Una mañana para tratar de, ¿verdad?, de solapar y de apaciguar las aguas. Calmar los ánimos. Tú la llamas y lo coge un compañero de trabajo. ¡Aló! ¡Ey! ¡No vamos bien! Y siguiendo con eso de la comida, tú sabes que las madres de uno siempre son como tan buenas y tan nobles. Ay, sí. Y tú fajas del día entero trabajando, haciendo cocote por llegar a tu casa para comerte ese plato de comida que te guarda tu mamá. Uh-huh. Claro. Pero cuando tú llegas te dicen que doña Margarita fue y tenía hambre y se la dio. Y tú dices, hey, no vamos bien. Cuando tu mujer tiene semanas detrás de ti, porque en la casa ya tienen 3-4 meses que no tienen ayuda doméstica en la casa, ay, la ropa se acumula, lamentablemente están gastando mucho dinero pidiendo fuera. Los baños huelen a pipí. Los baños ya los baños están melcochosos. Que tú entras y sientes que está melcochoso el baño. Pegajoso, y finalmente ya te dice, oye, mira, por favor, por lo menos levántate temprano este sábado para que tú laves la ropa, por favor. Y de repente tú te levantas temprano y tú empiezas a separar tu ropa para tú lavar tu ropa. Y tú separas lo blanco con blanco, lo color con color, lo negro con color. Y cuando tú haces así, que tú te volteas después de estar media hora separando ropa, mirando para abajo, tú ves que ella lo que está haciendo TikTok, tú dices, ¡ey! ¡No vamos bien! Cuando se te va el gas y tú vas a buscar el gas, porque ahora tenemos otra ventaja, que hay gas común, claro, que se llama, ¿verdad? Sí. Pero antes, sí, había que desmantelar el tanque, tirar el baúl, Y quedarse sin gas, mira, un lío. Ir a la envasadora, pero para que te fuera bien comprando el gas, tú tenías que pasarle 50 pesos al del gas. Ajá. Para que te echara al paso. Y decirle, oye, échalo como si fuera para tu casa. Échalo al paso. Entonces decía, pero claro, maestro, pero te conecta. Acá. Le pone una mano al tanque mientras va vaciando. Y tú dices, ¡ey! ¡No vamos bien! Es que el truco del gas es echarlo con la hora fría. Dios mío. Claro. 809-542-1017. 809-542-1017. Comunícate aquí con nosotros al palo de guayaba. Ay, sí. Y dinos ese momento en el que, hey, no vamos bien. Ya te tú estás andando al peluquero. Ajá. Te va a hacer la barba y te va a recortar. Ya. Él comenzó a recortarte y te está haciendo el cerquito y te ha dado 5 navajazos ya. Y te falta todavía decorarte la barba. Ay, Dios mío. Y arreglaste la pelada, aquí el cerquillo. Y ya tienes 5, tú le dices, ¡ey! ¡No vamos bien! Ahí mismo, el peluquero, un sábado, que él entiende que ese día va a ser bueno, sábado. Uh-huh. Son las 3 de la tarde y no ha llegado nadie. Qué difícil. 3:30 y llega un tipo, y dice, bueno, venga maestro, y dice, ¡ey, esto es fiado hasta el lunes! ¡Ey! ¡No vamos bien! ¡Aló! ¡Hello! ¡Ey! ¿Qué es lo que hay? Dale, bárbaro. El chipe. Viernes de boche con el pana del trabajo. Uh-huh. Salimos, cogemos para el colmado. Bien, nos dan un 9 de la noche. No, vamos a llegar ayer. Nos metemos en un bar. Y ya son las 2:00 de la noche. Uh-huh. Y tú lo ves llamando, diciendo, fulano, espéranos ahí, danos 15 minutos. Espéranos ahí con 2 meses. Y yo, manito, No vamos bien. Tú decides abrir tu show, finalmente te la jugaste. Ajá. Hey, ajá. La gente me está pidiendo que yo haga mi show. La gente ya está loca conmigo. La gente me saluda en la calle. Qué la gente por las redes. Eso es el DM reventado. Que yo arme mi show. Que yo arme mi show. Sí, vamos a hacer ese show. Raeldo, no me cobre los depósitos en chavo. Tú sabes que somos panas. Vamos, dale. Dame esa fecha en el teatro. Allá. Todo bien, todo en orden. Ya, arrancamos. ¿Y cuándo es el show? Estamos en julio. Óyeme. Dame el primer viernes de septiembre, ahí mismo, después de la quincena, ahí mismo, primer viernes de septiembre. Hacemos el arte, abrimos el show, publicamos el show, hacemos media tour.
y a los 15 días no se ha vendido la primera boleta. Y tú dices, ¡ey! ¡No vamos bien! Cuando tú como locutor grabas un trabajo que se supone que era 90 días el pago y tú ves que van 6 meses y ni siquiera te han hablado de la agencia. ¡Ey! ¡No vamos bien! Con el dólar adentro, buenas. Tú sales con tu grupo de amigos a tomarse unos traguitos y siempre hay uno que le vende el coro. Y te dice, mana, mira, yo me voy a mover, voy a hacer una avería, cualquier cosa apague el teléfono. Si fulana te llama, dile que yo estoy en el baño, que yo le voy a decir que fue que se me descargó. Ay, mamacita. ¡Hey! ¡No vamos bien! Cuando tú tienes 10 amigos. Eso no es rutina. No, eso no pareció rutina. Eso no es rutina, de verdad. Eso salió como eso tan natural. No, eso no es rutina. Pero todo lo que yo digo aquí es rutina. ¡Bien! ¿O no? Dale. Cuando tú tienes muchos amigos que son botellas en un ministerio, sobre todo el de cultura. Coño, el dolor buena. Y tú vas un fin de semana a ver una obra de teatro, un ballet clásico donde están tus hijas. Claro. Y ves que en el Manuel Rueda dice, oh, hay aire acondicionado. Ajá. Bien, todo el mundo pagando su entrada. Mm. Hay una comodidad en los asientos, aunque hay algunos que tú te sientas y se va a la fila entera hacia atrás. Y las luces están bien. Pero de momento comienza a llover un sábado como este, el del pasado. Y en medio del ballet comienzan a caer chorros de agua en el mismo escenario donde están bailando niñas. Tú dices, ¡ey! ¡No vamos bien! Que tú tienes, no puede ser. Tú tienes un live en cuarentena. Dice, no, bueno, vamos a hacer algo, porque como no estamos haciendo show, vamos a hacer los dichosos live. Entonces tú contactas, por ejemplo, a Jorge Falcón en México. Uh-huh. Ya tú sabes, una gloria del humor mexicano. Claro. Y cuando lo contactas... ¡Cuéntame tu historia en cuarentena! Y de repente... Hay que hacer cosas inolvidables, porque ahora mismo eso no se olvida. No. Mira, entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú te pones de acuerdo vía WhatsApp, estamos listos, don Jorge, ya usted sabe, sí, vamos a arrancar. Cuando vamos a arrancar, empieza a temblar la señal. Ay, Dios mío. Y tú, ay, no me haga eso. Con la computadora buscando para la sala. Y de repente arranca, tú digo, bueno, esperamos que la gente se Entonces, después de media hora que finalmente él encuentra dónde conectarse con buena señal, viene y se te va la luz en tu casa. Entonces dice, ¡ey! ¡No vamos bien! Mira, Jorge, ¿Qué pasó, manito? Ay, no entendí Dios. Ahora, es una dama. Por eso es que no doy entrevistas. Es una dama. Mira, algo que me encontré raro, Raeldo, es que en México no es como aquí a nivel de velocidad de internet. Allá es más atrasado, eso increíble. Sí, de verdad, una vaina increíble. O sea, él tenía de que 2 megas. Y digo, dijo... ¿Aquí nada más tenemos un mega? No, mega de internet. Ah, okay. Yo no quiero decirle, yo tengo 100 aquí, por Dios. ¡Aló! Sí, buenas. Dale. Adelante. Tú, por ejemplo, en tu empresa que tú trabajas, pegado con el jefe. Oye, él no encuentra dónde ponerse y un mal día te llama él para decirte una cosa y te dice, mira, estoy recogiendo que me despidieron. Esto no va muy bien. Tú tienes, no tú de repente tú estás en la universidad. Uh-huh. Y en la universidad, haciendo tu tarea, entra tu clase, entra por la puerta una muchacha y tú dices, wow. Qué niña más hermosa. Uh-huh. Y todo bien, normal, tú te sientas, muchacha se sienta al lado de ti. En un momento empiezan a trabajar en grupo, te toca con ella, comienzan a hablar, hacen su clase. Hacen su clase. Cuando tú dices te tocas con ella, es como... No, te toca con ella. El grupo. Hace un grupo de dos, comienzan a trabajar la materia, el trabajo. Es un grupo de WhatsApp del grupo. Pero que nada más son tú y ella. Y de repente, chévere, y todo bien, y todo cool. Ay, güey, todo bien. Mira, intercambiamos WhatsApp, comenzamos a hablar. A ti ella te gusta, pero tú eres un tipo que se maneja. Sí, está esperando tu tiempo. Sí, tu tiempo. Y de repente agarra y hacen la clase y ella te recibe en su casa. ¿Qué? Tú ves que la muchacha vive muy bien con su papá y su mamá, con su hermana y su hermano y la del medio. Tú, bien, está todo bien. Y de repente tú la recibes en tu casa y ella ve que tú también eres un tipo decente, que vive bien, que vive con tu familia también, y ve, chévere. Vamos a formalizar. Y siguen, pero espérate, no vamos a formalizar, Miguel. Son compañeros. Y en el fragor de la clase que ha durado 15 días,
Bueno, pues decidieron compartir una comida, ¿no? Fueron al cine. Comparten chévere. Un rompasa. Tres leches. En una hacen la presentación y dicen, vamos a celebrar. Y claro, se van a un bar que está cerca de ahí, se toman unos tragos. Tomándose unos tragos, finalmente, ella dice, tú y yo como que nos vemos bien juntos. Y tú dices, ahí está tu oportunidad. Y tú dices, bien, no, nosotros nos vemos perfecto. Finalmente deciden comenzar una relación. Okay. Chévere. Qué bonito. Y como a los 7-8 meses de ese novio, es que tú te das cuenta como que nada más se han besado. Ella tiene dos hijos. Espérate. Que nada más se han besado a los 7-8 meses. Y cuando tú le dices, no, pero vaya, tú sabes que... Hay que pasarle todo. Entrega. Espérate, no, tú sabes que... O sea, estamos aquí, vaina, tú entiendes, pero... Ya hay dos plata, la matamos arriba. Vamos a ver qué hay ahí abajo. Cuando tú te le tiras a ella, que tú dices, no, pero vamos a darle, tú entiendes, vamos arriba, porque ya yo te demostré que estoy full para ti. Sí, va, y sí. Okay. Ella te dice, yo te quiero ser sincera. Mira. Y ella te dice, yo como soy una muchacha cristiana, yo quiero llegar virgen al matrimonio. Tú le dices, ¡ey! ¡No, no vamos bien! No, pero eso se va. Mira, Ana, yo no, 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 pero espérate. No, está cabeceando. No, pero te voy a decir una cosa. No vamos bien. Pero no, ay, pero espérate. Déjame decir algo. Pero yo entiendo que eso sí va bien. No, claro, no, no, porque no, depende. Eso es lindo. No, porque todo depende el fin que cada quien quiera tener en hipócrita. Su vida. Claro, se puede esperar. Hipócrita. Guardando para el señor. ¿Por qué te ríes? Para el señor que le manda flores todos los fines de semana. ¡Aló! El programa de radio que está como el toque de queda en el 2020. ¿Cómo? Oh, el toque. El toque de la tarde. El toque de la tarde. Ay, okay. Sí. Gracias, mi hermano. Trancando a la gente. ¡Aló! ¡Ey, ey! ¡No vamos bien! ¡Los frituriones que se sintió la gana! ¡Ay, gracias! Señores, no vamos bien, porque miren, cuando los oyentes del programa en el que tú trabajas no te respetan, no, eso es señal de que no vamos bien. Me friturearon. Hipócrita. Claro, cónchale, pero que tú sales, me machacan ya, tú sales, por no decir otra cosa. Tú sales con esa joven que tuviste en la universidad. Salen no, mucho no, ustedes. No duran 8 meses. ¿Qué 8 meses? Tienen 2 semanas ya. Ay, es que está muy rápido. Vieron, está sabroso el grupo. Se vieron atractivos y decidieron coger para una playa. ¿Para una qué? Para una playa. Vaya, vaya. De repente, tú ves que ella se quita la blusa de arriba y aquí tiene... Y tú le dices, ¿qué pasó ahí? Dice ella, es que en casa somos cristianos, no usamos eso. Y tú miras a papá y dices, ¡ey! ¡No vamos bien! Tú agarras. Y el que vive España, que vive a tu lado, cuéntatelo de abajo. ¡Aló! ¡Aló, veras! Hello, buenas tardes, chicos. Dale. Uno en la universidad, un trabajo final, dura uno una semana quemándose la pestaña. Cuando tú logras por fin el trabajo, te tira un compañero, oye, tú terminaste el trabajo. Sí, sí, hazme un favor, mándalo para cambiarle el nombre. ¡Ey! Hey, ¡no vamos bien! Bien. Eso pasa, pues. ¡Aló! Se lo ve. Hello. Dale. A mí la compra de los días 15 me deja hablando con los contadores de la residencia. Dios mío. Yo veo que es la compra pesada, la compra dura. Sí. ¿Sabes qué? Yo veo que pasan 5 días y a los 5 días voy a abrir la nevera para sacar a la compañía a la cena y yo no veo nada. Ay, digo, Néstor, ¿y qué fue? ¿Tú hiciste un donativo, pues? No, que la cena se acabó rápido, tú sabes que tus hijos comen demasiado. Digo yo, mami, no vamos bien. ¡Está fuerte! ¡Que tú! Lamento. Te encuentras con esa chica, ¿no? Con la que comienzas una relación. Somos los que más encontramos. Pero ustedes son los que más relación comienzan. Ahora sí que es una pregunta. Espérate. ¿Una viuda? Te encuentras con una doña. Espérate. Yo tengo una pregunta, porque ahorita ustedes pusieron en duda que lo que yo dije no fuera rutina. ¿Y esto es rutina? Sí, es rutina. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que lo tuyo se sintió muy real. Lo de ustedes también. Ok. La vaina es que tú te encuentras con esa chica con la que has iniciado una relación, ¿no? Y que no necesariamente...
son de esas relaciones espontáneas. Y a los 10, 11, 12 días de conocerse ya van a tener intimidad. Oh. Y cuando finalmente... Ay, ustedes sí son rápidos. Cuando finalmente... Va a seguir de hipócrita. Hipócrita. Ay, Dios mío, yo no soy hipócrita. Va a seguir con tu teatro. Yo no soy hipócrita ni estoy haciendo teatro, pero tienen que guardarse para un poquito más. Ajá. Sí, yo estoy de acuerdo con ella. Un poquito más tarde. Yo no soy un chico fácil. La situación es que ya están ahí, ya van al mambo. Y cuando comienza el preámbulo, tú le acaricias el cuello a tu pareja. Y ella comienza nada más. Es tu pareja con 10 días. Y ella nada más es tu pareja porque claro. Son dos. Sí. Independientemente de que son pareja. Claro. Hay una pareja, claro. Y tú pasándole la mano por ahí, comienza ella. ¿Y qué fue? Mira, nada más pasándole la mano por ahí. Y empieza a voltear los ojos. Y empieza como... A convulsionar. Y tú le dices de que, ¡ey! ¡No vamos bien! Mira, yo conozco una anécdota de un amigo que salió corriendo de la cabaña. ¿Por qué? Sí, porque ella le daba como unos ataques. ¿Le daba ataques de epilepsia? Cuando lograba culminar. Le daba un ataque. Un ataque, pero mala. ¿Pero un ataque de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo hacía ella? Loco, mala se ponía, mala. Describe el ataque. Convulsionaba. Descríbenos el ataque. El éxtasis. Convulsionaba y tú la veías así. Vamos a hablar con Katy Gómez de eso. Sí, a mí, yo tenía una vecina al lado, le pasaba. ¿Qué le pasaba? Por mi madre antes. Tuviste que sacar. Sabíamos cuando tenía novio, no sé. ¿Pero qué le pasaba? Gritaba. No, cuando ella tenía novio, que hacía esa noche, al otro día, desde las 5 de la mañana amanecía cantando. Cantando ópera. ¡Feliz! No, cantando ópera. Que le desfondaban la boca. Que quedaba loca. Había que internarla. Le desfondaban la boca. Y ella arrancaba, cantaba ópera. Y había que internarla. 16 de agosto del 2020. Ana Binadel. Cuando toma posesión, que está nombrando su gabinete, que en su casa Jean Alain ve a Miriam Germán caminando sola, y él nombra y dice: tenemos un ministerio público independiente. Jean Alain ahí dijo: ¡ey! ¡No vamos bien! Cuando en un país la autoridad del transporte se viste de verde y se pone atrás de una matica verde, y que para que no lo vean, para que no te capaz. ¡No vamos bien! Cuando tú sales, tú cuadras para salir con un muchacho. Ajá. Tienen una cita. Cuadran. Y los que más salen. Cuadran. ¡Ay, no te hagas, Sarina! ¡Ay! ¡No fijas! ¡Hoy está la... ¡Trapito salsa buena! Pero ve acá, o sea, la que menos ha hecho cuenta aquí de salir, de encontrarse... ¿Por qué te manejas? Eres hipócrita, pero te manejas. Claro que no, no soy hipócrita. No, pero no, tú cuadras. Saliste. Cuadra con el muchacho, se van a juntar en su casa y de ahí se van. Y tú llegas y tú eres que tiene que esperarlo a él. Oh. 15, 20 minutos, media hora. De repente te sale este muchacho con la ceja más acá que la tuya, depiladito, y como gustándose. Ari, ¿te gustan tus pelos a ti? ¿Pelos? ¿El hombre de pelos? Sí, ¿peludo? Sí. No. ¿Pero pelo en todo lado? No, espérense. Hasta un punto, espérense. Pero perdón. Hasta un punto. No me gusta el hombre depilado. No me gusta el hombre que se depile pierna, que se depile. No me gusta. Pero los pelos puyan. Pero tampoco. Pero perdón, por ejemplo, ese tipo de pelo no puya. Claro que no puya si tú te rasuras. Pásame la mano por ahí. Puya, ¿no? Pásame la mano por ahí, Ari. No puya, mi amor. Una alfombra. No puya, mi amor. No puya. No puya. Pero te gustan así. No puya. Anacaona. No la puya. Osito. Anacaona. Perdón. Importante. Continúa, Aris. Importante. Aris, perdónanos que te interrumpamos. Eso es comunicación. Hay hombres que son lampiños como Miguel. ¿Qué? Que no tienen opción. Claro que yo me economizaba en afeitadora. Pero perdón, lampiño como Miguel, pero hay hombres que, por ejemplo, Enrique Coeli es lampiño también. No tiene, pero yo soy un hombre velludo, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, nosotros los hombres velludos con nuestras parejas, un peluche, tenemos que preguntarle: ¿cómo te gusta? ¿Con vellos o sin vellos? Y ella te dice: me gusta sin vellos. Usted se lo quita.
Exacto. Me gusta cuando con te lo quitas, dice, qué bellos. lo que pasa es que... Porque a Sarine le gusta sin vello el hombre. Que se vea limpio. Ay, sí. Depilado totalmente. Depilado. Está sí, bien, a mí pero, no me gusta ese regalo de pelo. Pero no eso me eres gusta. Tú. No me gustan esos vellos. Hay hombres que no tienen vellos, que por tienen horribles. ¿Cómo horrible? Entonces, está, ah, sí, entonces como está que bonito. Se enrocan. Está bien afectadito. Ah, exacto. No, eso. Que tú eres que tienes que pararlo a él y te sale, entonces, cejita sacada, mm-hmm. depilado. Mm-hmm. Y mire, antes de salir, se mira en el espejo como porque 8 si veces. Saco de pluma, que los saque. Ahí tú lo miras y le dices, ¡ey! ¡No vamos bien! Si se, tú pone, va... se ponen no. cuatro perfumes para que no detecten cuál es. ¿Cuál es? No, señor. Si tú vienes por la 27 y ves entrando al túnel, ¡fum! Tres guardias uniformados con la gorra para atrás en 315 y un policía planchado pasando por el túnel. Tú lo miras y tú dices, ¡ey! ¡No vamos bien! ¡Ay, no! Este es el palo de Guayaba que se va para Medellín, Colombia este próximo 14 de agosto. Yeah. Vete con nosotros, 849-206-7420. Vacaciones, wow. ¡Cambi fuera! ¡Bebé! ¡Hey! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambi fuera! ¡Bebé!